¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que estén súper, súper, súper bien. Yo soy Alvera, se me para y se me mueve y estamos en un nuevo video para el canal. Una vez más, aquí, frente a la cámara, grabando para ustedes. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Yo estoy espectacularísima. Estoy súper bien, estoy muy feliz de estar acá nuevamente y de traerles un nuevo video para ustedes, para que se entretengan. Y les quiero agradecer a todos por todo el apoyo que le están dando a mis videos, porque realmente están yendo muy muy bien y eso significa que les gusta mi contenido. Así que nada, estoy muy muy contenta. Voy a hablar un poco más fuerte, porque estoy hablando tan despacio. ¿Qué soy, pelotuda? Si soy media pelotuda. No, no me den cabida. Salgan del video, salgan del video. Bueno, estarán viendo el título de este video y dirán: what the fuck, Alma, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué soy, Papá Noel yo? No, soy Alma Noel, no soy Papá Noel. Sí, gente, como lo estarán viendo en el título, como en todos los videos que digo lo mismo, sí, están viendo el título claramente, porque si está en el título es porque va a pasar eso. En ese video no tengo que explicar mucho, pero les voy a poner un contexto aproximado de lo que es este video. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Where was where? When. Ok, les cuento. Yo, como siempre, ustedes saben, suelo ser muy regaladora. Por ejemplo, no sé, me encanta regalar, me gusta ver a las personas contentas cuando les doy algo. Le regalé un perrito a Yara, un chihuahuita. Le regalé un celular a mi madre. Le regalé un reloj a mi madre. Bueno, cuando estaba de novia hice muchos regalos. Realmente ustedes vieron que fue una locura todos los regalos que hice. ¿Qué más hice? Para poner Rodri, porque la verdad es que estoy con la cabeza quemada. Estoy quemada. Bueno, como les decía, me gusta hacer regalos. Le hice regalo a Ano, claramente le hice regalo a Ano, que le hice por la semana de la dulzura. Y como mi amigo, mi mejor amigo Wari, siempre me ayuda en todo, la gente se dio cuenta de que siempre me ayuda en todo, todo, todo lo que necesito me ayuda. Y yo nunca le hice un regalo a él, nunca le hice una sorpresa a él. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué le puedo regalar a Wari? Porque realmente es la persona que más se merece actualmente un regalo. Porque realmente creo que es una de las personas más buenas que conocí este año. O sea, ya lo conocía, pero que me relacioné más. Que realmente es re buen pibe mal. Y no es que es una persona que está conmigo por interés. Hace todo de corazón y esas son las personas que más hay que cuidar y que más hay que valorar en la vida. Entonces por eso yo quise darle una sorpresa. Dije, voy a dar algo que no sea material. Y después dije, ¿pero qué le puedo dar? Si ya le doy mi amor y ya le doy mis abrazos. Arre. Me puse a pensar y no sabía. Y resulta que el destino quiso, capaz que él lo hizo a propósito, que fue una jugada maestra. Ojo al piojo. Da. Salimos de la escuela, le pedí que me acompañe, no sé qué. Se le cae el celular. Se le cae al piso, se le rompió la pantalla. Estaba re mal, estaba re preocupado. Dice, no, la puta madre. Que este celular no es mío, que es prestado. Le contó a la mamá. Y bueno, estuvo muy mal él. Realmente yo estuve en ese momento con él y estaba muy mal y no me gustaba verlo mal. Entonces dije, bueno. Desde ahí como que la estaba pensando. Se solucionó el tema. O sea, no le dijeron nada, pero el celular está roto. Entonces tiene un celular roto. ¿Y qué pasa? Yo me puse a pensar y digo, ¿qué hago? No sé si ustedes se acuerdan que yo le había regalado un celular a mi mamá, que en realidad ella no le dio uso. ¿Por qué? Les cuento, los pongo en contexto. Porque otros youtubers, otros influencers mentirían y dirían, si le compro un celular, si recién vengo del Walm y le compré un celular. No, les voy a contar la realidad, porque ¿para qué mentir? Yo le regalé un celular a mi mamá y mi mamá no entiende iPhone, no entiende para nada. Entonces lo usó literalmente 2 días, se volvió loca y me dijo, toma, Alma. Entonces me lo devolvió, yo le dije, toma, te doy la plata, comprate otro celular, comprate lo que sea, y se compró otro celular mejor. Entonces el celular lo tengo literalmente guardado desde hace 6 meses y no lo usa mi madre. Entonces claramente me lo quedé y dije, bueno, en algún momento le voy a dar alguna utilidad. ¿Qué pasa? Dije, listo, Warren necesita un celular, le voy a regalar ese celular porque realmente es nuevo, gente. O sea, no sé cuánta condición tiene de batería. Mira, fíjate en este momento, es este, es el mismo, está nuevo. Ay, pasa que, ay no, tengo que configurar todo para fijarme la condición, pero está nuevo. Les juro por mi vida que lo usó mi mamá 2 días y yo jamás lo usé para nada, porque realmente no necesito otro celular, gracias a Dios. Entonces dije, listo, la mejor utilidad que le puedo dar a ese celular, en vez de venderlo y quedarme con la plata, como ya no lo vendí antes, no lo voy a vender ahora, lo que puedo hacer es dárselo a Wari y él lo va a disfrutar más, va a estar más contento. Total, es alto celu. Pero bueno, nada, espero que le guste, espero que le guste a ustedes la acción hacia él. Así que nada, lo que planeé yo es que le dije que teníamos que grabar para YouTube un video de preguntas picantes. Así que vamos a hacer preguntas picantes así, vamos a joder, que esto, que el otro, y en una de esas le voy a dar el celular, tipo así de la nada. Ay, ya quiero ver su reacción, va a ser muy gracioso todo. Así que nada, gente, vamos a arrancar con la sorpresa. Ahí estoy horrible. No, está bien, Wari, está lindo. A la guana, a la chuda, a la tri. Bueno, gente, acá estamos con Wari, así que como les dije, vamos a arrancar con las preguntas picantes. Lo vamos a hacer sin tomar alcohol, porque la verdad es que yo estoy un poco mal de la panza y vamos a hacerlo más family friendly, ponele. Así que nada, vamos a arrancar con las preguntas. ¿Estás listo, Wari? No. Ay, pero arrancó vos. Del invitado, pues. Arrancó, Wari, a ver. Toma un trago por cada vez que se muestra un orgasmo. Ay, no, Wari. Nunca.
A ver yo. Toma, todos hacen un brindis y toman por el orgullo LGBT. No podemos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pero igual brindamos por los LGBT. A ver, toma un trago por cada año que te llevaba la persona más grande con la que tuviste relación. ¡No! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sácame tú. Susurrale. Qué ganas de chuparte. ¡Penal para River! Ay, no. Por eso, no, no es family friendly. No, pero eso es avanzado. Esto es una aburrida. Voy a hacerte las preguntas que yo te tengo hechas, Wari. Porque son, es medio aburrido. Pregunta número uno, Wari. Actualmente, ¿te gusta alguien? Sí. ¡Ay, Wari! ¿Quién? Son tres. ¡Oh! Actualmente, ¿estás triste? Sí. ¿Por qué? No sé, por todo. Ay, ¿por qué, Wari? Es como que, a ver, yo soy feliz. Pero soy feliz porque hay pocas cosas que me hacen feliz ahora actualmente, ¿entendés? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, juntarme con vos. Yo, gente, bueno, ya lo sé. Yo vivo acá, literalmente, o sea, estoy todo el... Ay, no, también vivo. ¿Qué? Si te encanta. Escúchame, Wally. Tengo algo para ti para que no estés triste. Un obsequio. En serio, boludo, un obsequio. ¿Qué cosa? No entiende nada. Mira, este obsequio te lo voy a dar con una condición. Esto lo mandamos de parte de la gente, de parte mía y de parte de yo. Si vos aceptas esto, o sea, si vos ahora me decís, bueno, lo quiero, no hay forma de devolverlo. ¿Entendés? Y bueno, es que lo abrís y dices, no, no lo quiero. En serio, es o sí o no. Si es sí que no, bueno. ¿Pero por qué va a decir que no? Y porque yo lo conozco, sé que va a decir que no. No va a decir que no, porque vos se lo compraste con todo el amor y pensando en él. ¿No? ¿Entendiste? Sí. Lo tenés que aceptar. Bueno, dale. Sí. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Qué pensás que es? No sé. A ver. Era un chiste, Wari, no íbamos a grabar las preguntas picantes. ¡Abrilo! Guarda, no se te vaya a caer. ¡Ay, Juani! Son la mejor, pero no hacía falta. Pero tu celular está, no es un celular, es un... Ni el lunar. Te lo mereces. Ay, no sé qué decir, boludo, la puta madre. Te engañé, ¿viste? No sé qué decir, gracias, no. ¿Por qué llora ella? Porque se lo merece. Dale, abrilo, a ver. No, con la puntita. Ay, boludo. ¿Te lo esperabas? No, boluda, así que te estamos grabando las preguntas. Ay, no. Ay, Wari, no llores. ¿No estaba actuando rara yo con lo que decía? No, siempre estamos acá arriba, te preparas y después así. Ay, no, Wari. Inícialo, Wari, inícialo. Ay, la huesita. Ay, Wari, sí. Uy, tenés que repasar todos los cosos, trasladar todos los datos. O si no, pone... No transferir. Y después lo transferís. Bien, Wari, bien. ¿Dónde está tu otro celular? A ver, muéstrame. Mira, este es el anterior celular de Wari y así estaba estrellado. Ese lo cuidarás. Te voy a cuidar con mi vida, te lo prometo. Oh. Ay, ya entró. ¿Qué entró, Wari? Ay, ya inició, ya entró adentro. A ver. Espera, vamos a hacer algo. Mi primera foto. Oh. Miren, ahí la condición 100%. Nuevo como mi Upiti. Ay, no lo puedo creer. ¿Estás contento? Ay, me desflequillé. Ay, estoy muy contento. No lo puedes creer, ¿no? ¿Te lo esperabas de alguna forma que no, yo...? No, ni un pedo me lo esperaba, boludo. ¿Por qué? Porque no, porque no sé, o sea, yo no sé, no me lo esperaba ni un pedo. O sea, vos siempre das todo por todo el mundo y sos re buena persona, pero no sé. ¡Ay, no! Ay, Wari. Gracias, Armin. Bueno, gente, Wari va a llamar a la mamá. Vamos a ver la reacción de la mamá al contarle la noticia. Llámala, cuéntale. ¡Vámonos! Hola. Ma. Vino lo de Almi, ¿viste? Uh-huh. Bueno, y me dijo que vamos a hablar un video de preguntas, qué sé yo, ¿viste? Tipo, haciendo preguntas. Sí. Bueno, Ma, te está escuchando todo el mundo ahora. Y escúchame. Ma, te tengo que contar algo, no sé cómo hacer esto, pero joda, tipo, no sé. ¿Qué? Y nada, el otro día, ¿viste? Te calmé con coso. Y nada, está embarazada, mami. ¿Qué voy a hacer? Bien.
Alma. Mentira, no te creo. Mamá, no sé qué hacer. Mostrando un test de embarazo. Pará, mamá, pará, que no es eso, era otra cosa. ¿Qué? ¿Viste que te dije que era un video de preguntas? Sí. Boluda, me regaló un celular, Alma. ¿Te regaló un celular? Sí, mami, está acá. Saluda, Almi. Oli. Mami, me regaló un celular. ¡Alberes! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Porque se lo merece. Pero qué pibita que sos, ¿eh? Ay, mamá, no lo puedo creer. Ay, mamá, está re loca, Almi. ¡Ay, Almi! Y bueno, hijo, mira. Gracias, mamá, tío. Tío. Se cruza con buena persona. Y nada, esta chica se ve que es una buena persona. Me hizo emocionar. Estoy llorando, mi mamá también. Se puede llorar Juli, ma. Hoy mamá está llorando. El video más emocionante de mi canal, boludo. Yo te dije que me parecía una buena chica, pero a ver, eso no... No quiere decir que te haga más buena o menos buena, porque realmente yo le digo a Facu siempre que por algo lo dejo con toda libertad, que esté porque confío en tu casa, en ustedes y en lo que hacen, aunque se manden 2 millones de cagadas. Ay, sí. Pero yo sé que Facu elige estar ahí y yo soy feliz y él es feliz. Gracias, Alma. A ustedes. Bueno, mamá, chau, chi. Bueno, mamá. Literalmente el video más emocionante de mi canal.